y la imagen de Malverde en su cuello trae colgada. Y el día de hoy me encuentro en Culiacán, Sinaloa. Justamente atrás de mí está la capilla, pues me atrevería a decir la más visitada y más popular de México. La capilla de Malverde, el santo de los narcos. Lo hicieron santo porque ayudaba mucho a los pobres. Y robaba a los ricos para los pobres y hacía cosas. Que robaba para los buenos. Aquí, pues la gente es precisamente donde se hinca, donde le pide. No solamente lo veneran personas de Sinaloa, de Tijuana, sino también personas de Guatemala y de Colombia. Él para la Iglesia Católica no es considerado un santo. Fue Jesús Malverde, que déjenme decirles que su nombre verdadero pues era Jesús Cuaresma. A él se le apodaba el Robin Hood mexicano, ¿por qué? Porque le robaba a los ricos para precisamente dárselo a los pobres. También le apodaban el bandido generoso y también el santo de los narcos. El apodo de Malverde proviene de el mal verde, ¿ok? ¿Por qué? Porque él realizaba sus asaltos entre la espesura verde del monte, literalmente. Ahí andaba en los montes, andaba haciendo sus atracos justamente ahí. Y bueno, esta capilla, esta fue la primera capilla construida en su nombre. La construyeron en 1979. Quiero que sepan que Malverde fue condenado a la horca, pero antes de colgarlo, le cortaron las plantas de los pies y se le hizo caminar hasta el lugar en donde pues, fue ejecutado. Dicen que sus últimas palabras fueron: ayudar a mi gente en nombre de Dios. La verdad quiero que sepan que huele súper bien, es un lugar súper limpio, lo mantienen muy muy bien. Y vemos distintas fotografías de distintas personas que han venido, que le han pedido a Malverde. Y está tan grande que realmente veo muchísimas fotografías. Justamente aquí están las velas que la gente prende cuando viene a este lugar. Estas pues se nota que son velas que las trajeron de casa. Velas pues caseras me atrevería a decir. Y bueno, de este lado tenemos... Es que está súper amplio este lugar, realmente está súper amplio. Justamente aquí tenemos una alcancía. Aquí justamente en la parte de abajo dice: nadie es tan pobre que no pueda ayudarnos, ni tan ricos que no pueda necesitarnos. Gracias, Capilla Malverde. Algo que me llama mucho la atención es que hay gente vendiendo absolutamente todo. Recuerditos, collares, veladoras, alcancías, gorras, todo. Todo lo venden aquí. Tenemos aquí justamente atrás de mí a una persona que está vendiendo. Estoy justamente viendo cómo personas están comprando collarcitos, cómo personas están comprando un par de gorras. ¿Por qué? Porque venir a este lugar y no llevarte a un recuerdo es como si no hubieras venido. Algo que debemos de resaltar en este lugar es que hay muchos dólares pegados. Y solamente un dólar, bueno, justamente aquí vemos de $2, que es raro verlo. Pero toda la pared está tapizada de billetes de un dólar. Bueno, y es lo que justamente les quería comentar, que no solamente lo veneran personas de Sinaloa, de Tijuana, de pues de aquí, de Culiacán, de Durango, sino también personas de Guatemala y de Colombia. O sea, realmente esto ha sido pues algo increíble, algo muy diferente. Ojo, él para la Iglesia Católica no es considerado un santo. Para acá, porque si sí les quiero dar un poquito más de información. Aquí ya estamos un poquito más privado. Aquí pues la gente es precisamente donde se hinca, donde le pide. Se dice que políticos muy importantes aquí de Culiacán y de diversos estados han logrado colocarse pues en un punto muy importante gracias a Malverde, gracias a pedirle a él. Y pues ellos creen 100% en los milagros, ellos creen 100% en él, y es totalmente válido. Digo, todo el mundo tenemos derecho a creer, derecho a tener fe. Y bueno, pues continuamos con este recorrido porque este lugar está enorme. Aquí justamente dice Ánima de Jesús Malverde. Él nació
en el año 1870, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice justamente que él perdió la vida el 3 de mayo de 1909. A pesar de que fueron hace muchísimos años el día que él perdió la vida, pues su capilla se hizo en el año 1979, ¿ok? Fueron muchos años después, literalmente 70 años. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Déjame saber aquí en los comentarios qué opinas de este lugar. ¿Ya has venido? ¿Te gustaría venir? Yo te voy a estar leyendo. Yo soy Emma Duarte y nos vemos en la próxima.